hemos venido a darle nuestro apoyo, nuestro soporte a este gran líder, quien es Jumaane Williams, un hombre que ha demostrado, a pesar de su corta edad, vencer todas las vicisitudes y convertirse en un líder luchador por igualdad entre los géneros, lucha por viviendas a bajo costo, eso está demostrado, en contra de la brutalidad policial. Y es un muchacho que ha logrado superarse día tras día y es un ejemplo para nuestra juventud. Por eso, Jumaane, hoy hemos querido darte nuestro apoyo, por entender que tú traes un mensaje de paz, tú representas realmente nuestro municipio y además te hemos llamado el Omega Dominicano porque te pareces mucho y just look like a very well known singer from the Dominican Republic. Omega, y just look like, it's very similar. Nuestro Omega. Entonces la República Dominicana hoy aquí en su territorio de Nueva York pues tiene a su propio Omega dentro de la política y un campeón que va a luchar por la comunidad dominicana, nuestros jóvenes, nuestros envejecientes y nuestros trabajadores. Así que aquí estamos hoy en el 809, como ustedes pueden ver, a mi izquierda está la líder comunitaria Lourdes Fernández, a mi derecha está el district leader Cory Ortega, aquí detrás está Don Tony Fernández, 40 años llevando deporte a la comunidad, aquí a mi espalda está Alex Figueroa, una líder conocida en todo nuestro territorio, aquí está Manuel, otro gran líder que siempre ha representado dignamente a nuestra comunidad y obviamente eso es lo que le traemos hoy. Más líderes de nuestra comunidad se irán sumando porque nosotros tenemos que luchar por aquellos que luchan por nuestra gente, por aquellos que hacen la diferencia y por aquellos que harán de nuestra comunidad una comunidad mejor. Así que nuestro apoyo una vez más para Jumaane Williams. Un aplauso para Jumaane. Yeah. Go ahead, Jumaane. Oh. Tell us something. No, no, presenta a Lourdes y lo hago. Okay, para que diga algo, sí, sí. Bueno, yo soy una líder comunitaria donde el periodista Miguel Cruz Tejada me dio ese título diciéndome que soy una líder comunitaria número uno. Yo espero demostrarlo con nuestro candidato, que yo le llamo mi Omega Dominicano, porque es idéntico. Y entiendo que esta comunidad necesita ya un cambio, donde ya no relajen con nosotros, ni se burlen, ni nos bufen, ni nos presenten mil caras, diciéndonos que debemos darle el voto a esa comunidad, a esos candidatos que no nos están representando, que nos están dañando y que cada día nos mantienen un letargo y un retroceso. Dios debe permitirnos a nosotros tener una buena representación para que nuestra comunidad se desarrolle, se modernice y se empodere en esta comunidad. Pregúntense ustedes, cada uno de ustedes, pregúntense, ¿qué han hecho nuestros oficiales electos, nuestros representantes dominicanos por nosotros en esta urbe? Pregúnteselo, analícelo, y si ustedes me dicen dos cosas que ellos hayan hecho, yo hasta votaré por ellos.